primeramente vamos a ver qué tenemos en nuestra caja. Tenemos nuestra guía rápida. Tenemos un CD de configuración que ni se ocupa. Tenemos información importante de que hay que usar los microfiltros para evitar ruidos y demás. Y tenemos nuestra guía rápida para hacer la instalación. Y el manual también. Tenemos nuestro módem inalámbrico. Y aquí es donde trae nuestra clave web. Esa es la mía para que se robe mi internet. Tenemos lo que es el cable de corriente. Y tenemos nuestro cable amarillo. Ese es el que va conectado a la computadora. Cuando lo conectamos de forma alámbrica. Que les recuerdo que también los modems de Telnet son inalámbricos. Tenemos los microfiltros. Este va a la cajita que te instalan los de Telmex. Aquí conectas tu modem y aquí conectas el cable del teléfono. Nos dan dos, uno y uno de repuesto. Esta es la base del modem. Y este es el cable que utilizaremos para nuestro modem. Bueno, tenemos nuestro modem de Telmex, es inalámbrico. Tenemos una conexión para corriente. Tenemos cuatro conexiones para cuatro computadoras. Y tenemos nuestra conexión ADSL, que es para de donde viene la señal de Telmex. Y tenemos un botón de reset para cuando queramos resetear nuestro modem. Esto es de verdad, es muy fácil. Tenemos un cable gris, que es este, nuestro cable ADSL. Ese lo vamos a conectar en el color gris. De hecho, si lo queremos conectar acá, pues no va a quedar. Ese cable gris, en el otro extremo, va a ir a una roseta donde dice modem, en esta parte de aquí, ahí va a ir. Entonces aquí conectamos donde dice modem, porque del otro lado va lo que es la línea del teléfono. Y esta punta va a ir a la cajita que te instalan los de Telmex. También tenemos nuestro cable amarillo. Eso lo podemos conectar en cualquiera de las conexiones que queramos. Les recomiendo que lo instalen en la número 1. Y nuestra otra punta del cable amarillo va a ir a lo que es la computadora, a la conexión de Ethernet. Tenemos nuestro cable de corriente también. Pues este obviamente lo conectamos a la corriente. Y el otro extremo pues va a ir a un enchufe. Les recomiendo conectar su modem a lo que es un regulador de corriente, porque luego se les puede dañar con alguna descarga, en alguna lluvia o algo. Bueno, esta es la roseta que les platicaba. Aquí es donde vamos a instalar lo que es nuestro microfiltro. Ya que lo instalamos, donde dice modem, conectamos la punta de nuestro cable gris. Y pues obviamente la otra punta va a lo que es el modem. Aquí tenemos la parte de atrás de nuestra computadora. En esta conexión de aquí, se llama Ethernet. Aquí es donde va nuestro cable el cable amarillo. Aquí es donde lo conectamos. Automáticamente, cuando nosotros conectamos nuestro cable, empieza a parpadear el LED del Ethernet. Eso quiere decir que ya están viendo datos. Ok, a la hora de nosotros conectar el cable amarillo a nuestra computadora, nosotros vemos aquí nuestra conexión a internet está con una X. Eso quiere decir que no hay conexión. A la hora que nosotros lo conectamos, va a aparecer esto. Aparece conectando, ahorita dice está identificando y me dice que no hay conexión a internet ahorita. Tenemos que esperar solamente un momento para que se conecte. Ahora tú te preguntarás cómo conectarme inalámbricamente. Obviamente tu equipo debe contar con un dispositivo inalámbrico.
damos clic aquí para ver las redes que tenemos al alcance. Aquí te debe de aparecer tu modem, en este caso el mío es Infinitum N97L. Aquí te aparece la intensidad de la señal, a mí me aparece totalmente porque tengo el modem prácticamente aquí a un lado. Le doy clic a la red que me voy a conectar. Me pregunta que si quiero conectarme automáticamente. Lo dejo palomeado para que se conecte automáticamente al encender el equipo. Le doy conectar. Y me va a pedir la clave de seguridad. Nuestra clave de seguridad viene en el modem. Normalmente dice contraseña o dice webkey. Y adelantito viene nuestra contraseña. Aquí ingresas tu contraseña. Yo voy a poner la mía. Ya que escribimos nuestra contraseña, le damos en siguiente. Nos dice que si queremos activar el uso compartido. Bueno, esto ya depende de lo que ustedes quieran hacer. Pero denle que sí, no hay ningún problema. Y va a empezar a conectar nuestra red. No deberían de tener ningún problema ya hasta aquí. Bueno, hasta aquí los dejo. Cualquier duda que ustedes tengan, no duden en escribirme. Suscríbanse al canal para que puedan ver más videos, tutoriales y demás. Hasta luego.